Aquí tengo uno de los pescados más codiciados en el mercado. Se trata del famoso Ora King Salmon de Nueva Zelanda. Es un salmón muy reconocido en todo el mundo por su sabor, al tener un poquito más grasa de lo habitual y además por su sustentabilidad. Este salmón a mí me llegó bien fresco, en perfecto estado, pero lastimosamente yo no lo pude preparar en ese momento, lo tuve que congelar. Ya sabes, se descongela bien despacito en el refrigerador y ahorita ya está listo, ahora sí, para prepararse. Lo único que le voy a hacer al salmón es abrirlo un poquito más aquí por el área de la panza y el ya clásico rallado por todo el cuerpo. Aquí en estos espacios es donde se va a concentrar todo el sazonado para que nos quede bien sabroso. ¿Cómo lo voy a preparar? Ya saben, bastante ajo, metí como unos 15 ajos aquí en el mortero. Los voy a machacar muy bien hasta que quede bien aplastadito. Aquí tengo también limón del amarillo y uno de estos ralladores finitos, precisamente para sacar la ralladura del limón. Sí es una lata, la verdad es un poquito tardado, un poquito batalloso, pero vale la pena para sacarle el saborcito, el aroma. Ojo, un limón no me va a servir para nada, mira. Esto es todo lo que le saqué, nada más a uno. Mínimo necesito unos 7, 8 limones para que esto se alcance a percibir. Pasamos el ajo junto con la ralladura acá a un platito más grande. Voy a agregar el famoso sazonador italiano. Este ya lo venden en cualquier lado, así nada más es una mezcla de diferentes hierbas, sabe muy rico. Le voy a poner 2 cucharadas grandes. Suficiente pimienta negra recién molida. Y por supuesto, infaltable, una barra de mantequilla totalmente a temperatura ambiente. Bien importante que esté así de suave para que se pueda mezclar con todos los demás ingredientes. Y aparte, yo le quise agregar todavía un poquito de aceite de oliva, nada más para que la textura sea mucho más fácil de manipular y sobre todo de incorporar. Ahora sí, lo único que tengo que hacer es cubrir totalmente todo el salmón. Que ojo, tampoco se trata de ponerle toda la mantequilla, nomás porque aquí la tengo a la mano. El chiste es que me quede bien sazonado en todas las rayitas, que para eso las hicimos, y un poquito también por dentro y por fuera. Pero repito, no abusar, no querérsela poner toda nomás porque ya está ahí. Y sí, mira, fácilmente me sobró como la mitad. Digo, no pasa nada, me lo voy a llevar al refrigerador. Y si te fijas, no le había puesto nada de sal. A mí se me hace más fácil agregársela aquí directamente al pescado, como que le calculo mejor la cantidad. Que por cierto, la mantequilla que usé era sin sal, no se nos vaya a salar de más. Teniendo mi salmón bien sazonado, yo lo voy a llevar un ratito al refrigerador en lo que preparamos el fuego. A pesar de ser un salmón entero, la realidad es que la cocción no va a ser nada tardada. Yo, con una bolsa de carbón me va a ser más que suficiente. Estoy buscando sí fuego alto, pero voy a esperar a que esto esté bien prendido, que ya sea prácticamente brasa. Este salmón yo lo voy a asar en el canca, pero no lo voy a perforar. Lo que voy a hacer es meterlo aquí en la canastilla XL, me quedó perfecta. Y lo poquito que me sobra de espacio lo voy a rellenar con estos morrones dulces que a mí me gustan muchísimo. Poquito de aceite, sal y mezclamos. Nada más va a ser como parte del acompañamiento. Y ponle tú que no me vayan a caber todos, pero repito, es nada más para aprovechar el fuego. Que quede bien apretadita para que no se me vaya a mover nada por dentro. Clavamos ahora sí las espadas. Y ve nada más qué espectáculo. Esto ahora sí ya está listo para llevarlo directamente al fuego. Estoy buscando unos 4 segundos de calor que me aguante la mano. Recuerda que estamos a fuego alto, pero como siempre digo, esto no se me va a quemar porque se está rostizando, está siempre girando. Y esto a su vez, como puedes ver, me ayuda a que la mantequilla vaya bañando toda la carne. Fuera de esto, ya sabes que el canca se maneja en piloto automático, una cosa bien sencilla que seguramente con otro tipo de carne me daría chance de preparar ahorita el acompañamiento. Pero aquí, como la cocción va a ser rápida, yo sí lo tuve que preparar hace rato. Aquí tengo 400 gramos de bulgur. Este lo puedo encontrar ya sea en tiendas árabes, mercados internacionales. Mira, este es exactamente el que yo estoy usando. No es otra cosa más que trigo molido. Específicamente este es el más finito, el número 1, como lo dice aquí en la bolsa. Y esto lo digo porque también hay número 2, que es un poquito más grueso, y número 3, que es todavía más grande. Voy a picar unos 3 dientes de ajo, que me quede lo más finito que se pueda. Más o menos un cuarto de cebolla blanca y un tomate grande. Voy a poner un sartén a fuego medio bajo, poquito de aceite, y aquí es donde voy a sofreír estos 3 ingredientes que va a ser la base del sabor.
Sazono de una vez, pimienta negra recién molida, toquecito de comino en polvo, le queda bien rico, y sal. Unos 3 o 4 minutitos moviéndole constantemente para que esto empiece a soltar su sabor. Voy a picar también 4 champiñones, estos sí no me tienen que quedar tan pequeños. Los voy a agregar aquí mismo y mezclo por un par de minutos más. A este punto que ya tengo la base, voy a agregar la taza, bueno, más que la taza, te digo, son 400 gramos de bulgur. Y no lo tengo que dorar, no le tengo que hacer nada. Lo único es incorporarlo con todo lo que ya tenía aquí en el sartén para que vaya agarrando sabor. Le voy a meter agua apenas donde alcance a cubrir todo el bulgur. No sé cuánta es, pero apenas donde lo alcance a cubrir. Una última mezcladita, subimos el fuego al máximo. Y aquí cuando se vea que ya va a empezar a hervir esto, apago, tapamos y literal es todo. Es tan finito el bulgur que se va a cocer con el puro calor que le queda. Después de 30 o 40 minutos así tapado, ya nada más con un tenedor lo voy a pasar ligeramente para que quede suelto como tipo arroz. Una cosa que le va con todo el bulgur. A mí me gusta especialmente con salmón o pescado. Mira, así es como se tiene que ver. Ya nada más reservamos. A este punto el salmón ya tiene 30 minutos asándose sobre el fuego. El calor sigue bien estable. Estamos todavía a fuego alto. Y como te puedes dar cuenta, esto ya casi, casi está listo. Quiero que veas cómo ya se empieza a ver doradita la piel. Se empieza a ver ya cocida la carne que sobresale ahí entre el rallado. Yo creo que con unos 10 o 15 minutos más como máximo va a quedar perfecto. Yo le di exactamente los 45 minutos en total de cocción. A este punto apagamos el motor, fuera rejilla, y esto está listo para servir. Ojo, si lo dejamos reposar unos 10 minutitos más, mucho mejor. Ya dije que el bulgur va a ser el acompañamiento, pero aquí tengo cebolla morada picada, tomatito cherry, que este la verdad sí hace gran diferencia en el sabor, y chile manzano, que es uno de mis favoritos precisamente para cuando las salsas tienen esa intención de ser algo más frescas. Esto es lo que se le llama pico de gallo o salsa cruda. Metemos estos 3 ingredientes a un tazón, cilantro infaltable, por supuesto, ya que lo tengo aquí a la mano, el mismo limón que usé de la ralladura, sal y pimienta negra recién molida al gusto. Lo que lo hace diferente a un pico de gallo tradicional, repito, es el toquecito de chile manzano y el tomate cherry. Queda bien bueno y con más color. No voy a necesitar ni cuchillo, mira. Esta es una espátula así de plástico como para voltear los hot cakes. Pero como está tan suavecita la carne, con esta misma voy a ir porcionando mi parte. Y aparte, como es flexible, me queda perfecta para meterme apenas por encima de la espina. Y ya nada más jalar tu pedazón recién asado y bien jugoso de salmón. Me voy a servir aquí en un plato de base el bulgur que ya habíamos preparado. Ah, no me dejarás mentir que se ve bien rico esto. El chile morrón dulce que también quedó en su punto aquí alrededor. Pero insisto, aquí el toque de pico de gallo con chile manzano te va a levantar muchísimo cualquier plato con pescado. Ah, quiero que veas tremendo platito de salmón. Y ya lo viste ahorita con la espátula, lo suave que está, se corta súper fácil a la menor provocación. A mí sí me gusta así el salmón un poquito con la piel. Y como siempre digo, vamos a probarlo primero así. Bueno, un poquito de bulgur, pero así solito. Esto literalmente se deshace en la boca. Chilito para acompañar. Es un sabor súper jugoso, súper mantequilloso también, ¿por qué no decirlo? Se estuvo bañando obviamente al estar girando con la mantequilla, pero te aseguro que está riquísimo, repito, ideal, como lo decía ahorita, para una reunión, dejar caer al centro la parrilla y órale papi, cada quien sírvase su pedazote. Como siempre amigos, muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar, abajo los comentarios están abiertos. Más información, todos los productos que utilizo, links a mis redes sociales están en la descripción. Y nos vemos pues en el siguiente.